Hola a todos y todas, hoy os tengo un unboxing. Es de la caja literaria del Correo Rebelde del mes de mayo, que me ha llegado, no sé cuándo subiré este vídeo, pero me ha llegado hoy día 28 de mayo, siempre me llega a finales de mes. Vamos a abrirlo para enseñaros todas las cosas que trae. Como ya sabéis, normalmente a mí se me da fatal lo de abrir las cajas, así que a ver si lo logro. Vale, si lo abro por donde lo tengo que abrir. Vale, si lo estaba abriendo bien. Estoy yo. Ya sabéis que a mí estas cosas no se me dan absolutamente nada bien. De hecho, lo estoy haciendo con la tijera y aún así, si os digo la verdad, esto sigue sin abrir. Vamos a ver si lo consigo. No, si bien precintado viene. Vale, ya lo he conseguido abrir. Solo he abierto esto porque es que estaba siendo incapaz. Ahí se demuestra mi inutilidad para abrir paquetes. Y bueno, os vais a ver vosotros primero. ¿Ves? Si se me había quedado aquí cosas sin abrir. A ver, ahora sí. Y bueno, pues voy a iros enseñando primero la tarjetita del tema del mes, que es Todo queda en familia. Aquí dice spoilers, así que no lo voy a ver. Bueno, viene como siempre con todo este papel para proteger. Y vamos a ver qué trae. Primero trae una chapita. Como veis aquí, mi gato siempre queriendo salir. A ver. Di hola. No quiere estar en cuello. Bueno, viene una chapita que es de la tienda de los Weasley, de Harry Potter. Vamos a abrirlo. Que es de una tienda, es de esta. Venía también con esto. A ver qué saco la chapita. Vale, voy a ver qué dice la tarjetita. Me dice, el tema de mayo es Todo queda en familia y nos centramos especialmente en las relaciones entre hermanos. Vale, a ver si lo encuentro. Vale, es una chapa de Love Boro, de la tienda que os enseñé, dedicada a Fred y George Weasley, seguramente los gemelos más queridos de la literatura. Vale, ahora también tenemos esto, que viene así envuelto. No sé lo que es, una cintita. Ah, son dos pulseras. Una es del color rebelde. Ahí lo podéis ver bien. Y otra que es esta. Vale, si lo pongo en orden, dice: la última reina en pie se queda con la corona. Todo esto vamos a ver de qué es. A ver si lo encuentro, Le dice, las hermanas de tres coronas oscuras también forman ya parte de la familia rebelde, así que no podían faltar en esta caja. El tercer objeto exclusivo es una pulsera inspirada en esta historia, que me imagino que sea la del Correo Rebelde, no, esta que os enseñé. Sí, es esa pulsera. ¿El que más tenemos? Tenemos un marcapáginas de exclusiva del Correo Rebelde. Marcapáginas metálico. Dice, este objeto ha sido creado en exclusiva por el Correo Rebelde para sus increíbles suscriptores. Disfrútalo. A ver qué dice por aquí. Pues no lo dice, pero bueno, es el objeto exclusivo que viene con esa imagen. Luego, ¿qué más tenemos? Esto que viene así envuelto, que es de Dreamtime Candles.
Podéis ver, nos siguen saliendo cintitas de estas azules por todos los sitios. A ver qué es. Siguen saliendo papeles azules. Queda apenas hasta abrir el papel. A ver si soy. Bien envuelto en este papel. Voy a apenas romperlo. Es un labial de la casa Stark. Me acabo de teñir con el papel. Y bueno, es un labial. Me huele como a dulce. No sé exactamente aquí, pero algo dulce. Y bueno, dice aquí. ¿Os habéis fijado en que todas las grandes casas de Juego de Tronos tienen unas relaciones fraternales muy complicadas? Por eso están representadas en esta caja con un bálsamo labial de Drinchen Candles. Hay 5 modelos diferentes. ¿Cuál te ha tocado? Bueno, pues aquí ves los de que me ha tocado a mí. También hay lo que parece una bolsita. A ver. Sí, es una bolsa de tela. Sí, que dice Jane y Elizabeth y Mary, Kitty y Lidia. A ver qué dice el color rebelde que es. Vale, el primer objeto exclusivo de este mes es una bolsa de tela inspirada en las hermanas Bennet. Dale. Ellas no luchaban por tronos ni reinos, pero son personajes que una vez que has conocido ya no puedes olvidar. Por esta bolsa de tela. Me viene un marcapáginas del libro, que es Reino Dividido, de Joel Sharbono, creo que se pronuncia así, que dice, dos hermanos, una corona, una batalla que ninguno puede ganar. Y bueno, pues por aquí tenemos el libro, que es así. Este es el lomo, la contraportada. Y bueno, los gemelos Caris y Andreus no estaban destinados a gobernar Eden. Con su hermano mayor en la línea de sucesión al trono, el futuro del reino estaba asegurado. Pero el rey y el príncipe heredero son asesinados. Eden necesita un monarca y la línea de sucesión no está clara. Con un consejo gobernante conspirando para obtener más poder, Caris y Andreus se deben enfrentar a una sola opción. Participar en un juicio de sucesión que pondrá a prueba los lazos de confianza y familia y que determinará cuál de ellos es merecedor de la corona. Con su país y sus corazones divididos, Caris y Andreus descubrirán lo que son capaces de hacer para conseguir la corona. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que la sospecha arraiga y la sed de poder lleve la traición? Pues aquí está el libro. Y bueno, hasta aquí la cajita literaria del mes de mayo del Correo Rebelde. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.